Bueno, mira, yo creo que tenía yo mucha expectativa y parte de ella se cumplió. Porque yo creo que después de 38 años tengo el derecho de saber qué pasó con mi hijo. Yo tengo pruebas de personas que lo vieron en el Atlético, torturado, y que su destino fue el vuelo de la muerte. Entonces, pienso cuál es el motivo de por qué la justicia y el Estado no actúan para enjuiciar a los culpables, no solo del secuestro de Hugo, sino también de los golpes, robos, manoseos, de los que fuimos víctimas, mis hijas y yo. En ese momento, una de ellas tenía 11 años. Así que, imagínense en todo lo que sufrimos. Por eso yo pregunto, ¿no? ¿Qué más pruebas quiere la justicia y el Estado para juzgar no solo a los que dieron la orden? Porque eso con la obediencia debida, sinceramente, a mí me tiene un poco cansada. Porque no son solamente los que ordenaron, también son los ejecutores. Acá se trata de alguien que tenga el coraje de decir la verdad. Yo no quiero el final con una obediencia debida. Yo les voy a contar, yo tenía una amiga, María Espertero, tres hijos desaparecidos. Murió sin saber nada de sus hijos. Y así se van muriendo las madres. Me parece que no es justo. Elia, para vos, que sea justicia es una forma de mantener viva justamente la memoria de tu hijo. Tal cual. No solo de mi hijo, sino de todos, ¿viste? Porque tiene que haber justicia. Las abuelas que están esperando a sus nietos. Por eso, a ver, ¿cuál es el motivo por el cual no se abren los archivos, por ejemplo? Porque están. Así dicen. Ellos mismos lo dicen. Solo falta el coraje y la decisión política para hacerlo. Elia, recién nos decías que estabas decepcionada, que tenías muchas expectativas, pero que finalmente tras tu declaración te sentiste decepcionada. ¿Por qué motivo en especial? Bueno, salí más reconfortada porque el juez hizo lugar a todos los pedidos que presentó mi abogada y yo con referente a esto de labias. Entonces, viste, salí más reconfortada y con expectativa. Porque después de esto viene otra declaración.